Ok, muy buenas noches a cada uno de ustedes. Agradezco a mi oficina filatélica por brindarme la oportunidad de dar esta pequeña charla y a la Federación Filatélica de Honduras. El tema de hoy se titula El estilo provincial hispano-criollo en arquitectura religiosa, civil y doméstica durante los siglos XVI, XVII, XVIII y XIX, y que han aparecido en la filatelia hondureña. Como pueden apreciar aquí, al principio, este es un grabado del siglo XVII de lo que es actualmente Tegucigalpa. Aquí se puede apreciar tres iglesias, la casa del gobernador, y bueno, es de los pocos grabados que ha salido en sellos postales. Eso lo vamos a hablar más adelante cuando toque lo que es la alcaldía mayor de Tegucigalpa. Aquí podemos apreciar la escultura de San Miguel Arcángel, el santo patrono de Tegucigalpa y que pertenece a la escuela antigüeña. Antigüeña significa de antigua Guatemala y que data del siglo XVIII y cuyo escultor es Vicente Gálvez. Con respecto a lo que vamos a ver en el índice, vamos a comenzar primeramente con la escuela sevillana del siglo XVII en escultura religiosa y que se ubica en la Catedral de Comayagua. Además, vamos a ver cuatro centros virreinales de Honduras, que son Comayagua, gracias a Dios, Choluteca y Tegucigalpa. En eso vamos a ver algunas obras arquitectónicas importantes y que han sido o han sido emitidas en diferentes sellos postales. Al igual, vamos a ver como último proyecto el Puente Mayol, que fue el último proyecto que realizaron los españoles en 1821. Como introducción, puedo decir que el periodo histórico que va de 1550, fecha en que Honduras tiene documentos que demuestran el quehacer artístico y que finaliza en 1821 con la emancipación política de España, es el periodo en que se desarrolla el esquema estilístico europeo, un arte que al día de hoy se considera por todos por su peculiaridad, porque los artistas que trabajaron en Honduras van a dejar plasmadas en sus obras. Se puede decir que por toda la fuente de investigación que durante los siglos XVI y XVII, el estilo plateresco fue el que predominó en el país. Fue el renacentista plateresco, más demostrado en pintura y platería que en arquitectura. En la arquitectura, el barroco usa una decoración abundante, inspirada en la flora y en la fauna. Las iglesias pueden tener de una a tres naves y su cubierta es de artesonado de tradición mudéjar. Y cada nave de las iglesias o catedrales están separadas por pilastras de madera con rica arquería mudéjar y que tienen cubiertas con bóvedas de cañón corrido y que van sostenidos con arcos torales y grandes pilastras. Los edificios civiles tienen las mismas características en su distribución, con habitaciones, con su patio interno, tienen dos o tres entradas y su fachada llevan gran variedad de arcos y ventanas que están adornadas con balcones de hierro y de madera. Honduras es probablemente el país menos conocido por su arte colonial en todo el continente americano. No obstante, teniendo iglesias y edificios civiles dignos de aparecer en cualquier libro de arte americano, es importante dar a conocer el arte colonial criollo hondureño y en especial en estos cuatro centros urbanos que el día de hoy se conservan con gran calidad artística que ponen de manifiesto los gustos de las élites dominantes que en esa época dominaban y contrataban a sus arquitectos para diseñarlos y construirlos. Para comenzar,
Para cuando fundaban ciudades, se basaban en lo que es las leyes de India. ¿Y qué son las leyes de India? Es el conjunto de legislaciones promulgadas por la corona española para regular y normalizar lo que es, lo que fue la vida social, política y económica de los nacientes imperios españoles, ¿verdad? Específicamente en el continente americano. De modo general, las leyes de India constituyen una recopilación de las distintas normas legales vigentes en los reinos de India y realizadas durante el reinado de Carlos II. Básicamente, estas son las leyes de Burgos, las leyes nuevas y las ordenanzas de Alfaro. Este conjunto de normativas fueron enunciadas entre 1523 y recopiladas a finales del siglo XVII, siendo publicadas el 18 de mayo de 1680, y su texto resume los principios políticos que ocupara gran parte de Latinoamérica y Europa. Como pueden ver en la imagen, aquí se puede apreciar el texto de las leyes, de la recopilación de las leyes de India, y que fue impreso por el rey Carlos II. Y aquí está el dibujo de la portada de dicho libro. Ahora bien, las leyes de India en el urbanismo. Las leyes de India tardaron mucho en materializarse en las nacientes ciudades americanas. Y esto se debió en primer lugar al hecho de que los españoles descubrieron en algunas zonas de América civilizaciones con cierto grado de desarrollo urbano, lo que imposibilitó desde un primer momento la implementación de tales leyes en conformación urbana. Y en segundo lugar, las características geográficas propias de cada región americana a colonizar y a urbanizar. En el caso de las tierras del Caribe, la inexistencia de ciudades imperiales precolombinas facilitó el proceso de imposición cultural urbana y, por supuesto, la implementación de las leyes de India. De forma general, que las nacientes ciudades en la América hispana eclosionaron bajo la implementación de las leyes de India, dotándolas de un trazado irregular, el quiebre de calles, las curvaturas o inflexiones entre las pequeñas plazas que las componen, las antiquísimas ciudades, le otorgan a nuestras coloniales vías un atractivo singular que basa su fundamento en lo cambiante o mutante del paisaje y en la variedad de perspectivas que éste ofrece a los transeúntes. Muchas de las ciudades fundadas a mediados del siglo XVII y principios del siglo XVIII en América siguieron más fielmente normas o ordenanzas de Indias, respondiendo en su trazado primario a una estructura o cordel y regla. Aquí podemos ver un sello de Perú conmemorativo a la recopilación de leyes de los reinos de India de 1681, que fue emitido en el año 1989. Tal como le había enseñado en la portada del libro, el dibujo aquí aparece, ¿verdad?, en este sello postal de Perú. Este es un sello en honor al rey Carlos II, quien fue el que mandó y aprobó, ¿cómo se llama?, lo que fueron las leyes de India, ¿verdad?, que reinó de 1665 a 1700 y fue el último rey de la casa de los Habsburgo porque él no pudo tener hijos y era un rey bastante enfermo y delicado de salud. Vamos a comenzar con la dinastía de los Habsburgo o la casa de los Austria, que reinaron de 1516 hasta el año 1700. En primer lugar está Carlos I, luego está Felipe II, Felipe III, Felipe IV y Carlos II, con el cual se termina la dinastía de los Austria. Todos ellos aportaron, digamos, en el urbanismo, en la escultura y en la arquitectura en toda América. Y a eso me voy a referir ahorita, qué aportaron ellos en las ciudades que fundaron acá en Honduras. Este es el escudo imperial
de la dinastía, el águila bicéfala, de la dinastía de los Habsburgo o Casa de Austria, el águila bicéfala, o sea, el águila de dos cabezas. Ok, aquí se puede apreciar el mapa de Honduras en Centroamérica y lo que está en rojo son las ciudades que fueron, las ciudades más importantes, digamos, que fueron fundadas por los españoles. Lo que vamos a ver nosotros es de la parte centro-sur. Vamos a ver Comayagua. Gracias, Choluteca. Y ustedes se preguntarán, ¿y Tegucigalpa por qué no aparece? Porque Tegucigalpa no tuvo una fundación formal, como el resto de las ciudades de Honduras y como el resto de las ciudades del continente americano. Eso lo vamos a ver cuando lleguemos ya a la alcaldía mayor de Tegucigalpa. Vamos a comenzar con Comayagua. Comayagua es una ciudad hondureña. Es una de las ciudades más viejas del país, la más antigua, y es la actual capital del departamento homónimo, emplazada en el Valle de Comayagua. Fue fundada en el año de 1537 por el capitán general español Alonso de Cáceres. Está considerado un centro religioso y político, que fue de Honduras y de Centroamérica. Durante el periodo español, Comayagua fue la capital intendencia de Comayagua y luego de la provincia de Comayagua. Después de la independencia de Honduras, fue capital del estado de 1825 hasta 1880. Cuando el doctor Marco Aurelio Soto, presidente en esta época, trasladó el país de Comayagua a Tegucigalpa. El pasado colonial de la ciudad durante la época de la Nueva España es evidente en varias de sus iglesias antiguas. La más impresionante es la Catedral de la Inmaculada Concepción, además de sus plazas coloniales, sus museos, así como la arquitectura civil, tanto republicana como de la colonial. Debido a este patrimonio, Comayagua se considera una de las maravillas de Honduras y se ha convertido en un destino nacional e internacional para el turismo, principalmente durante la temporada de Semana Santa. En particular, la ciudad se convierte en la capital del turismo religioso del país. Aquí podemos ver el mapa de Honduras, el mapa de la división política. Honduras se divide en 18 departamentos, 17 de ellos están en tierra firme y se incluye las islas de la Bahía, donde está Roatán, Utila y Guanaja, la cual estoy señalando acá. Lo que está en rojo es el departamento de Comayagua y a mi lado derecho está todo el departamento de Comayagua. Aquí está específicamente Comayagua, la ciudad, y este departamento a su vez se divide en municipios que la conforman. Aquí vemos una vista aérea de la ciudad de Comayagua, que está situada en el valle del mismo nombre, y aquí se puede apreciar al fondo lo que es la Catedral de la Inmaculada Concepción o Catedral de Comayagua. Como verán ustedes, utilizaron en ¿cómo se llama? Las leyes de Indias, el trazado en parrilla o en cuadrícula con sus calles y avenidas. Aquí se puede ver esta pintura relacionada al departamento de Comayagua, donde aparece el fundador, el capitán español Alonso de Cáceres, y al fondo se puede apreciar un dibujo de la fachada de la Catedral de Tegucigalpa. Esta emisión salió en 1993 y está relacionada o se titula Departamento de Honduras. Cuando fue fundada la ciudad de Comayagua, fue fundada el 8 de diciembre de 1537.
siendo el rey de España Carlos I. Aquí se puede apreciar en este sello postal, este es el escudo de la época colonial aprobado por el rey de España, el escudo de la ciudad de Comayagua. Si se fijan, aquí lleva la corona y aquí va el escudo. Y ese escudo al día de hoy es utilizado en la actualidad. Aquí aparece otro sello de una emisión del año 1937, donde aparece la fundación de la ciudad de Comayagua, aparece el capitán Alonso de Cáceres, junto con la tribu de indios que predominaba en ese lugar. Siempre en el año de 1937 aparece este sello postal en conmemoración del cuarto centenario de la fundación de Comayagua, donde aparece el capitán, un retrato del capitán Alonso de Cáceres, y para esa época del año 1937, el entonces presidente Tiburcio Carías Andino. Entre los proyectos desarrollados por el rey Felipe II, ordenó que la Real Audiencia de los Confines residiera en Santiago de los Caballeros de Guatemala. Pero el Consejo de Indias mandó el 13 de septiembre de 1543 que instalara su sede en la villa de Concepción de Comayagua. En la misma provisión se le da el nombre de Villa de la Nueva Valladolid de Comayagua, en honor a la ciudad de Valladolid en España, en donde al momento de firmar la carta de fundación de la audiencia, fue Valladolid donde residía la corte. Finalmente, la asignación como sede de la audiencia no se hizo efectiva y se trasladó a la Villa de Gracias a Dios el 16 de mayo de 1544. El 20 de diciembre de 1557, el rey Felipe II le otorga el título de ciudad a Comayagua. En esa época ya se encontraba un convento de la Orden de los Mercedarios y que fue fundado en 1553, y una iglesia de cantería construida en 1551 a un costo de 15 mil pesos oro. En 1558 se eligieron los primeros capitulares. Y se trasladó también la silla episcopal, que primeramente residía en la ciudad de Trujillo. Debido a sus condiciones más favorables y a su ubicación en la parte céntrica del país y su proximidad con otras regiones mineras, tanto de oro y plata. En 1585 se construyó la primera catedral que actualmente existe, la Catedral Inmaculada Concepción, que comenzó en el año de 1634 y se concluyó en el año de 1715. Aquí podemos apreciar un sello donde aparece Felipe II. Este es un antiguo grabado del siglo XVII de cómo eran, de Comayagua, perdón, de cómo eran sus calles, sus avenidas, cómo era su arquitectura doméstica, o pues se puede observar los balcones de madera, casas de adobe, los aleros, cubiertas de teja. Aquí otra imagen, un grabado, siempre de la misma ciudad de Comayagua, ¿verdad? Se puede observar las cubiertas de teja. Ya se implementan las casas de dos niveles. Y aquí ya se puede apreciar las torres de las diferentes iglesias que había en esa ciudad. Que habían algunas, porque algunas se destruyeron con los terremotos. Y hay cinco que actualmente están en pie. Una de las grandes joyas arquitectónicas en Honduras es la Catedral de Comayagua.
la cual guarda un incalculable patrimonio artístico realizado por arquitectos y escultores del siglo XVII que dejaron muchas obras plasmadas, no solo en Sevilla, sino que en toda España. Entre lo más importante a destacar se encuentran las esculturas religiosas que están ubicadas en tres de los cuatro retablos que hay en el interior de esta obra monumental y que fueron donadas tanto por el rey Felipe III en el año de 1620 y otros por el rey Felipe IV en el año de 1636. Aquí vemos un sello postal en honor a Felipe III y aquí otro sello postal en honor a Felipe IV, que fueron los que donaron obras artísticas a la ciudad de Comayagua. Entre los regalos que le dio la ciudad de Comayagua está el reloj más antiguo de América, y aquí se puede apreciar lo que es la maquinaria y que fue traído desde la Alhambra, Granada. Actualmente el reloj funciona y uno puede subir a la torre del campanario y apreciar el funcionamiento de esta maquinaria, ¿verdad? Eso en la actualidad no se ha descompuesto ni nada, hasta el día de hoy sigue funcionando. Se han realizado dos retablos mayores en la Catedral de Comayagua, que fue elaborado por el escultor y arquitecto sevillano Diego López Bueno, a un costo de 5.859 reales, 34 maravedíes. Se desconoce las causas por las cuales se destruyó. Aparentemente, el retablo que fue diseñado por Diego López fue destruido en un terremoto. Lo único original del primer retablo es la talla o imagen del Padre Eterno, que corona ese retablo o ese remate. Y es considerado el retablo más grande de toda Honduras y explica la exaltación de la Inmaculada Concepción. Hago comentar que Diego López realizó varios retablos, como ser el retablo mayor del Hospital de las Cinco Llagas en Sevilla, el retablo del Convento de Santo Domingo de Panamá, diseñó la portada de la iglesia de San Lorenzo y la portada lateral de la iglesia de San Pedro, ambas en Sevilla. Igual participó en varias obras en el Alcázar de esa ciudad. Se desconoce quién diseñó el actual retablo mayor de esta catedral y que fue ensamblada y data de principios del siglo XVIII. Ahí se puede apreciar el retablo mayor de la Catedral de Comayagua. Lastimosamente, este arco de acá tapa lo que es el remate del primer retablo, que es lo único que queda. No se puede apreciar bien porque es el más grande y el más alto que hay. En el primer cuerpo del retablo mayor se puede observar los nichos laterales, se encuentran los nichos laterales, las esculturas e imágenes de San Pedro y San Pablo, que fueron autoridad en la iglesia, y en el segundo cuerpo del mismo se encuentra la imagen de la Virgen Inmaculada Concepción, que fueron realizadas por el escultor Francisco de Ocampo. Al igual, en el retablo del Sagrario de esta catedral se encuentra otra imagen escultórica de la Inmaculada Concepción que siempre fue realizada por Francisco de Ocampo. Este escultor sevillano obtuvo su título en el año de 1600. Se independiza y abre su propio taller. Su estilo es manierista clasicista con detalles de naturalismo. Y entre sus obras importantes se encuentran las esculturas del Jesús Nazareno en Carmona, Sevilla, que data del año 1607, al igual el retablo de Nuestra Señora del Rosario del convento de Santo Domingo de Tunja, en Colombia, del año 1608, y la imagen procesional del Cristo del Calvario realizada en 1602.
Ok. Aquí podemos observar tres retablos. Este es el retablo mayor, como le había dicho en la imagen anterior, de la nave central. Este es el retablo de la Virgen del Rosario. Al lado derecho. Este de acá. El retablo de la Virgen del Rosario. Y aquí está el retablo del Cristo de Salamé o Salamé. Aquí se puede observar, ¿cómo se llama? Los nichos donde están ubicados las esculturas que diseñó Francisco Ocampo, estos dos. Y en el segundo cuerpo está la imagen de la Virgen Inmaculada Concepción. Aquí, en el segundo cuerpo. Este retablo, los cuerpos son los elementos que van de forma horizontal y las calles son los elementos que van de forma vertical. Este altar tiene tres cuerpos, uno, dos, tres, más el remate que está detrás de este arco. Las calles las separan dos pares, o un par, perdón, un par de columnas salomónicas. Esta es la capilla del Sagrario, que tiene una bóveda de cañón que está decorada con rica yesería y una rica ornamentación geométrica. Aquí se puede ver el retablo de la capilla del Sagrario y aquí está la otra escultura de la Virgen de la Inmaculada que fue realizada siempre por Francisco de Ocampo. Esta es una imagen de la restauración que se le hizo hace 2 años a este retablo. También esta bóveda de cañón que va directo hasta la capilla ya fue restaurada, al igual su cúpula. Y así luce en la actualidad. Entonces aquí se puede apreciar el retablo, aquí se puede apreciar la Virgen de la Inmaculada Concepción, obra de Francisco de Ocampo. Es un retablo totalmente pictórico que tiene dos cuerpos, el remate final y tres calles. Y este elemento de acá es la pechina que sostiene la cúpula. Aquí una imagen más cercana del retablo y la Virgen de la Inmaculada Concepción. En el retablo del Señor de Salamé se encuentra la imagen del crucificado o Cristo de Salameda. Esta imagen fue tallada y ejecutada por otro escultor sevillano, el hijo de Francisco de Ocampo, que ahora es Andrés de Ocampo. Y fue realizada en el año de 1620 a un costo de 1572 tostones. Y fue pintada por Antonio Pérez a un costo de 360 reales. Andrés de Ocampo fue escultor, arquitecto de retablos y entre sus obras importantes se encuentran los retablos mayores de la iglesia Omnium Sanctorum en Sevilla del año 1592 y el convento de Santa Paula. Al igual el Cristo de la Fundación de la Hermandad de los Negritos de Sevilla, que data del año 1602. Aquí se puede apreciar el Cristo de Salamé o el Cristo de Salameda, realizada por Andrés de Ocampo. Y aquí está todo el retablo, que está compuesto por dos cuerpos más el remate. Y contiene tres calles. En la calle central está la imagen de la Virgen María. Y en la parte inferior se encuentra el Cristo de Salamé o Salamena. Existen otras imágenes, escultóricas, o tallas en madera a nivel nacional.
como ser el Cristo de la Merced en la iglesia de Santa Lucía y el Cristo del Buen Fin en el municipio de Cedros. Ambos están ubicados en el departamento de Francisco Morazán y que se le atribuyen al escultor sevillano Juan Martínez Montañez, pues tienen las mismas características de sobriedad clásica del barroco, y este artista es conocido o fue conocido en aquella época como el dios de la madera. En este sobre de primer día se puede apreciar a Martínez Montañez en su taller que está esculpiendo una obra escultórica. Igual en el matasello aparece la imagen de él. Esta es la iglesia Santa Lucía, que está ubicada a 45 minutos de Tegucigalpa. Santa Lucía es un pequeño enclave, fue un pequeño enclave minero, ahora es un pueblo turístico. Y esta iglesia data del siglo XVII. Y aquí está el Cristo que realizó Martínez Montañez. Aquí hay dos retablos, el retablo central que está ahí en esta época estaba tapado, y aquí se puede apreciar que es de una sola nave, tiene su arco toral y lo que es la cubierta es de estilo mudéjar. Aquí está el Cristo de las Mercedes, que fue realizado por Martínez Montañez y que se localiza en el retablo mayor de la iglesia, de esta pequeña iglesia, de esta pequeña localidad o pequeño municipio. Y en la iglesia de Cedros, y que está ubicada a una hora de Tegucigalpa, se encuentra el Cristo del Buen Fin, también que se le atribuye a Martínez Montañez. Está la iglesia, que data también del siglo XVII, y aquí está el Cristo que fue esculpido por Montañez. Con respecto a Comayagua, aquí vemos un grabado del siglo XVII, donde se puede apreciar la iglesia de la Merced y el monumento a las Cortes de Cádiz. Tanto la iglesia como el monumento actualmente están en pie. Aquí está la fachada de la iglesia de la Merced, una fachada lisa con un remate mixtilíneo. La entrada principal es con arco de medio punto. Aquí en el segundo cuerpo se localiza la imagen de la Virgen. Y aquí en el remate está el escudo de los mercedarios, que fue la primera orden que llegó a esa ciudad. Antes eran dos torres de campanario, pero la del lado izquierdo se destruyó en un terremoto. Este es el monumento a las Cortes de Cádiz, que fue diseñado y construido en el año de 1812 y se localiza ahí frente al parque, en el parque o Plaza La Merced. Otra de las iglesias, la iglesia San Francisco, junto a su plaza, también es una iglesia sencilla, tiene una torre de campanario, la torre es baja y ancha, como pueden ver, no tiene, es una fachada lisa, no tiene decoración. Esta es la iglesia de Nuestra Señora de la Caridad, que data del año 1640. Tiene su remate con dos volutas a ambos lados, la espadaña, y tiene su torre de campanario. Su entrada es con arco de medio punto, y aquí se puede apreciar un ojo. Esta es la iglesia de indios de San Sebastián, sencilla, no tiene decoración y tiene dos campanarios a su lado y su remate es mixtilíneo.
y su entrada principal con arco de medio punto, y aquí se puede apreciar la plaza que está localizada en una loma de la ciudad de Comayagua. Este es un grabado, siempre del siglo XVII, de cómo era entonces, o cómo era la Catedral de Comayagua. Aquí se puede apreciar, es una procesión y la gente al ver la procesión, pues se hincan. Esta es una antigua foto de finales del siglo XIX de la catedral. Esta es una vista aérea donde está el Parque León Alvarado o la antigua Plaza Inmaculada Concepción. Y si ustedes ven la flecha del cursor, yo estoy señalando lo que es la Catedral de Comayagua, todo esto de acá. Donde tengo la flecha es el llamado Patio de los Naranjos. Aquí está la torre del campanario y la cúpula, y aquí está situado el reloj más antiguo. Aquí se puede apreciar la nave central y las dos naves laterales, la cúpula, y estas no son consideradas cúpulas, sino que son semicúpulas de media naranja. Y aquí está la capilla del sagrario con la cúpula. Aquí podemos observar también una vista aérea de la Catedral de Comayagua, la Torre del Campanario. Aquí está el reloj más antiguo de América, la gran nave central y la parte de la Capilla del Sagrario. Sí, aquí se puede observar que la cúpula de la nave central es cúpula de tambor, mientras que las otras son cúpulas media naranja. Aquí al lado de la catedral está lo que es el Palacio Episcopal y esta parte de acá, lo que fue el Colegio Tridentino, que actualmente es el Museo de Arte Religioso de la ciudad. Aquí podemos observar la fachada de la Catedral de Comayagua, que contiene tres remates, perdón, tres cuerpos, el remate final, ¿verdad? Y tres calles. Su entrada con arco de medio punto, y aquí se puede observar la torre del campanario con arcos de medio punto, los pináculos que decoran las esquinas, y aquí está el reloj. Otra imagen de la catedral. Este portal de acá es la que da acceso al Patio de los Naranjos. Y bueno, la Catedral de Comayagua aparece en un sello que de la serie de los 400 años de la fundación de Comayagua y que fue emitida en el año de 1937. Como pueden ver, aquí está la fachada y aquí está el portal de la entrada al Patio de los Naranjos. Observen bien, no ha cambiado en absoluto. Aquí se puede apreciar varios sellos del pliego. Esta es una serie que salió en 1991. En ocasión de los 500 años del descubrimiento de América. Aquí está el pliego de esa serie y que corresponde a la Catedral de Comayagua. Este sello conmemorativo se emitió en el año de 2016 y ya es una imagen de noche de lo que es la Catedral de Comayagua.
Aquí se puede apreciar lo que es el palacio episcopal, la entrada, y quiero comentar que fue construido por el obispo Jerónimo de Corella y inició su levantamiento en el año de 1558 y finalizó en 1588. Y aquí se puede observar lo que es el Colegio Tridentino, actual Museo de Arte Religioso. Aquí se puede observar, perdón, el escudo del Vaticano. El Colegio de Tridentino, según lo estipulado en el Concilio de Trento en 1545, dice que donde hubiera obispado, el otro lado del Atlántico, debería fundarse un colegio seminario. El de Honduras fue fundado en 1679, funcionando como tal 3 años después de haberse construido. En sus aulas se impartieron las cátedras de gramática, latín y teología. Y en el año de 1737 empezó a denominarse Colegio Tridentino. Esto es lo que hay en el interior del Museo de Arte Religioso. Podemos ver variedad de esculturas de los siglos XVII y XVIII, varios ángeles y arcángeles, y varias pinturas alusivas a la fe católica, a Jesús y a vírgenes. Este es el edificio del ayuntamiento o alcaldía de Comayagua, que es de 2 pisos y es de estilo neoclásico. Y aquí lleva en la parte central de este remate triangular lo que es el escudo de Comayagua. Su primera construcción es colonial, teniendo una segunda reedificación durante los años 1880 y 1881. Y casi todo, aquí se puede apreciar a los lados arcos de medio punto y en la parte central arcos rebajados. Su planta es en forma de L. Esta es la Casa Real. Su construcción se inició en febrero de 1739 y concluyó en 1741. Y aquí se depositaron los quintos reales. Sufrió daños por los sismos, siendo el del año 1809 el que destruyó todo por completo este edificio. Se restauró hace 10 años y aquí se puede apreciar su portada de entrada de forma cuadrada. Y si ustedes aprecian el cursor, estas son las columnas del escudo de España plus ultra. Esta fachada, este portal, aparece en este sello postal, ¿verdad? Donde aparece el dintel, si puedo observar, aquí está el dintel de la Casa Real, y este sello se emitió en el año de 1937 con ocasión de los 400 años de la fundación de Comayagua. Aquí se puede apreciar el pliego, parte del pliego de sellos. Ok, la iglesia del Señor crucificado de los reyes. No hay, digamos, un grabado de lo que fue esta iglesia, porque fue destruida en el año de 1809. Este es un plano de un proyecto que se iba a realizar en el año de 1816.
Y aquí está el arquitecto que diseñó este plano, que es don Juan de Pomuceno Cacho. Está la planta de la iglesia. Aquí dice la puerta principal, la torre del campanario, el altar. Aquí se ubica el altar mayor. Y esta es la fachada que diseñó don Juan de Pomuceno Cacho. No, proyecto que no logró realizarse debido a que España recortó el presupuesto, ya que se venían los aires de independencia de Honduras y Centroamérica. Otra de las iglesias más importantes, pero este me refiero yo a otro municipio, el municipio de Esquía. En la iglesia de San Jerónimo no se puede apreciar muy bien los relieves que tiene esta iglesia. Tiene dos cuerpos y un remate mixtilíneo. Aquí está la imagen de San Jerónimo y su entrada es con arco rebajado. Tiene dos torres de campanario y sus pináculos en cada torre. Este es en otro municipio, siempre en el mismo departamento de Comayagua. La iglesia del Cristo del Rosario, ubicada en el mismo municipio del mismo nombre, el Rosario, Comayagua. Esta iglesia data del siglo XVI. Su fachada es lisa, tiene su espadaña y tiene sus pilastras que la decoran tanto en el primer y segundo cuerpo con su entrada de arco de medio punto. Terminando con Comayagua, voy a lo que es la ciudad de Gracias a Dios, que actualmente se llama Gracias. Esta ciudad fue fundada en octubre del año 1536 por Gonzalo de Alvarado Chávez, primo hermano de don Pedro de Alvarado, en un lugar llamado Opoa, próximo a la ribera del río Iquitos. Durante la época virreinal, Gracias fue un importante reino para los españoles y tuvo algunos años de crecimiento antes de ser eclipsada por las ciudades de Antigua Guatemala y Comayagua. El 14 de enero de 1539, la ciudad de Gracias a Dios fue nombrada municipio por don Juan de Montejo y ahí mismo se ofició misa por el entonces obispo de Honduras, don Cristóbal de Pedraza. Ok, por qué dice que fue eclipsada la ciudad de Gracias? Fue eclipsada por un terremoto que destruyó casi toda la ciudad y bueno, digamos que fue opacada porque la mayoría de las construcciones fueron para Comayagua, Antigua Guatemala y la alcaldía mayor de Tegucigalpa. Ahora bien, mediante cédula real del 3 de septiembre de 1543, dada en la ciudad de Valladolid, España, el 16 de mayo de 1544 se estableció como sede de la Real Audiencia de los Confines, oficialmente llamada Real Audiencia, Cancillería de los Confines de Guatemala y Nicaragua, siendo su primer presidente el español Alonso de Maldonado y Solís, junto a varios oidores con instrucción jurisprudencia. Los magistrados nombrados fueron Diego de Herrera, Pedro Ramírez de Quiñones y don Juan Roxel, todos ellos españoles. ¿Qué función hacía esta audiencia? Era la encargada de aplicar las leyes emanadas desde España y representar los derechos de la corona ante los reclamos de tierra, encomiendas e impuestos, así como a la administración de justicia en diversas instancias y cumplir otra variada gama de deberes. La audiencia fue trasladada en 1549 a Santiago de Guatemala, o sea, Antigua Guatemala. Quizás esta decisión fue desafortunada para la unidad
la unidad de Centroamérica, ya que colocó la sede de las autoridades superiores en otro extremo del reino de Guatemala, mientras que Gracia ofrecía una situación mucho más céntrica, intermedia entre las provincias septentrionales y meridionales. Ok, el departamento de Lempira, donde se ubica la ciudad de Gracias, está en esta parte que está en rojo. Aquí se puede apreciar el departamento de Lempira y donde está ubicado la ciudad de Gracias y todos los municipios que forman este departamento. Aquí se puede apreciar una vista aérea de la ciudad de Gracias. Observen bien siempre el plano en retícula o cuadrícula. Esta es la parte más vieja de la ciudad. Este es un sello del departamento de Lempira en honor al cacique Lempira que luchó en defensa de su pueblo y que fue, bueno, asesinado por los conquistadores españoles. Aquí aparece un sello del rey Felipe II, en el cual le otorga el título de Ciudad de Gracias a Dios el 20 de diciembre del año 1557. Este es el escudo de la Ciudad de Gracias, que al día de hoy también se usa. Y siempre el escudo lleva la corona de los Austrias. Aquí se puede apreciar una calle empedrada de la ciudad de Gracias y este edificio verde fue a donde funcionó la audiencia de los confines. Pero de ese edificio, lo único, digamos, verdadero de ese edificio es este portal de acá, porque el resto del edificio terminó destruido por el terremoto. Entonces lo remodelaron, pero dejaron lo que es el portal de la entrada, la cual tiene dos pilastras almohadilladas, como se observa acá, termina en pináculos y está coronada por dos leones, además de diferentes relieves. Esta es la iglesia principal de Gracias, que data del siglo XVII, perdón. En este antiguo grabado se puede apreciar lo que es la iglesia de la Merced. Este grabado es posterior al sí, a posterior al terremoto que destruyó la ciudad. Aquí se puede ver el promontorio de piedra de alguna edificación, ¿verdad? Pero la iglesia sí, sigue en pie. Este no es el mismo grabado del anterior. Este es otro grabado que fue antes del terremoto. Aquí se puede apreciar una procesión y la gente está hincada cuando aparece cuando sale la procesión. Aquí podemos ver la fachada frontal de la iglesia La Merced. Tiene dos campanarios, dos torres campanarios, esbeltas y altas. Está compuesto por dos cuerpos. Segundo cuerpo está adornado por dos volutas en cada lado, el remate final y sus columnas son anilladas. Aquí se puede ver el escudo de los mercedarios y su entrada es con arco de medio punto. Esta es una imagen actual de la iglesia de la Merced que ya fue restaurada y así luce en la actualidad.
Y aquí aparece en un sello que se emitió en el año de 1991 en conmemoración de los 500 años del descubrimiento de América. Es el pliego de los sellos de la Iglesia de la Merced. En otro municipio cercano a Gracia se puede apreciar la Iglesia de la Campa, siempre con sus dos torres de campanario altas y esbeltas. Tiene sus dos cuerpos y su remate final. Y está decorada con bajorrelieve. Aquí se puede apreciar en las columnas y en las paredes. Aquí otra imagen de la iglesia, de la misma iglesia de la Campa. Esta es la iglesia de San Manuel de Coloete, en otro municipio del mismo departamento. Esta iglesia es de la Orden de los Franciscanos. Su fachada es totalmente triangular, tiene dos cuerpos y su remate final. Su acceso es con arco de medio punto. Es de gran riqueza arquitectónica. En el segundo cuerpo está decorado a ambos extremos con volutas. Y aquí está la espadaña donde se colocaban las campanas. Este es el interior de la iglesia. Se puede observar el arco mixtilíneo o arco toral. Se puede observar que está pintado desde el siglo XVII. Aquí también, todo esto, las paredes están pintadas a mano, desde aquella época. Aquí se puede observar el retablo mayor de dos cuerpos y el remate. Si observan ustedes en la bóveda, aquí está la decoración de la pintura. Y cosa curiosa que en el retablo las pilastras son pilastras estípites. Estas pilastras estípites no tienen ni base ni capitel. Y son de diversas formas geométricas. Aquí aparece la iglesia de San Manuel de Coloete en la misma emisión del año 1991. El pliego de esa emisión, de ese sello, de la iglesia de San Manuel de Coloete, el sobre de primer día, y aquí la imagen de este sobre aparece en la iglesia de la Merced. Ahora, terminando, gracias, voy con Choluteca. En la época precolombina, la zona sur de Honduras fue ocupada por varias etnias indígenas, entre las que se destacan los Chorotegas, y que con la llegada de los españoles a esta zona, que fue fundada en 1535 por Don Cristóbal de la Cueva como vía de Jerez de la frontera de Choluteca. De acuerdo a las políticas colonizadoras de la Ley de Indias, estos centros urbanos debían fundarse en los diferentes cuatro puntos cardinales a nivel nacional. Y esta poseía una ubicación estratégica para la comunicación con la República del Salvador y Nicaragua. Los grandes yacimientos de minerales y vastas extensiones de tierras aptas para la ganadería y la agricultura permitieron que se convirtiera en una de las zonas más importantes y ricas vías de los españoles en Honduras. En su inicio, Choluteca dependió de la gobernación de Guatemala y en 1580 pasó a formar parte de la alcaldía mayor de Tegucigalpa. Ok, el mapa de Honduras y aquí está ubicado
Choluteca en lo que está marcado de rojo, ¿verdad? Aquí, esto es Nicaragua, está El Salvador, esta parte de aquí es el Golfo de Fonseca, y aquí se puede apreciar el mapa de Choluteca y los diferentes municipios que la conforman, y aquí está la ciudad. Aquí aparece el escudo de Choluteca, el primero del lado izquierdo, en una serie emitida el 15 de octubre de 1946. Perdón por la fecha, pero es 1946. Aquí es una imagen aérea de la parte del centro histórico de Choluteca. Se puede observar en este eje, está la plaza central, la catedral de Choluteca, aquí se aprecia el campanario y su cúpula. Pero atrás está la iglesia más vieja de esta ciudad, que es la iglesia de la Merced. En esta, aquí donde estoy, está la flecha, el cursor, es la casa donde nació José Cirilo del Valle, un prócer de la independencia de Honduras y de Centroamérica también. Este es un sello conmemorativo al departamento de Choluteca que se emitió en el año 1993. Aquí podemos observar la fachada de la catedral de Choluteca, una fachada sin ornamentos, con su torre de campanario, fachada de forma de remate triangular y con sus pináculos y su entrada siempre con arco de medio punto. Aquí se puede observar la parte lateral, es una subcubierta, es de teja a dos aguas y al final está la cúpula con tambor octogonal y se puede apreciar los pináculos. Este es el interior de la catedral de Choluteca de tres naves. Esta es la nave central y las dos naves laterales. Y el fondo se aprecia el arco toral y el altar mayor. Una foto más cercana de lo que es el altar mayor de la catedral, de estilo neoclásico. Como le había dicho anteriormente, en Choluteca nació uno de los próceres más importantes de este país y de Centroamérica, y lo fue José Cirilo del Valle, que nació en el año de 1777 y murió en 1830 en Guatemala. Aquí se puede apreciar dos bustos y una escultura. Esta escultura está en el Parque Central de Choluteca. José Cirilo del Valle, además de abogado, de ser político, fue ministro de Relaciones Interiores y Exteriores de México de febrero a abril de 1823, siendo emperador de México Agustín de Iturbide o bajo el título de Agustín I. Aquí se puede ver un sello con la bandera de México y un retrato del emperador Agustín I. También José Cirilo del Valle fue alcalde de la ciudad de Comayagua de febrero a mayo de 1821. Aquí se puede apreciar la bandera de Guatemala y el escudo de la ciudad de Guatemala. Esta es una hoja souvenir de la serie del Bicentenario de la Nueva Guatemala de la Asunción de 1790. 1776 a 1976, y fue, ¿cómo se llama? Este es el escudo de la ciudad de Guatemala, donde fue alcalde José Cirilo del Valle.
¿Por qué es importante la iglesia de la Merced? Porque en esa iglesia fue donde se bautizó el abogado José Cirilo del Valle. Es una iglesia del orden de los mercedarios, fachada sencilla, remate triangular, una torre campanario, su arco de medio punto y las pilastras son de estilo salomónico. Ahí se puede apreciar las pilastras. Esta iglesia aparece en una emisión del año de 1977. Aquí está la torre del campanario y su fachada, tal como en la foto anterior. No ha cambiado nada. Esta es la pila donde se bautizó José Cirilo del Valle, que se encuentra dentro de la iglesia de la Merced, que salió en esa serie de en homenaje a al bicentenario del nacimiento de José Cirilo del Valle. La estampilla de la iglesia de la Merced ha aparecido con varias contramarcas. Aquí se puede apreciar otra. Y bueno, esta es la casa donde nació el sabio José Cirilo del Valle. Casi es una manzana lo que abarca. Es una casa doméstica de tipo criollo, con sus aleros, este techo de cuatro aguas, de teja, con arcos rebajados de madera. Actualmente está en restauración. Esta famosa casa aparece en los billetes de 100 lempiras en la actualidad. Es un billete que actualmente está circulando y tiene un valor aproximadamente de 4.20 de dólar, 4.30 aproximadamente. Y esta casa aparece en este sello de 1977. Como pueden ver, el techo de teja de cuatro aguas, sus aleros, sus arcos rebajados, no ha cambiado en absoluto. Pespire es otro municipio del departamento de Choluteca. Aquí está su iglesia de dos cuerpos, un remate mixtilíneo, dos campanarios y sus pilastras. ¿Qué tiene esta iglesia? Pues esta iglesia tiene tres cúpulas sobre tambor y con su linternón. Ok. Una, dos, tres cúpulas. Tambor, en esta estructura de acá, donde están las ventanas. Cúpula sobre tambor. Y linternón es lo que corona esta cúpula. El linternón servía para que la luz solar entrara a través de estas ventanas e iluminara todo lo que es la pechina, la pechina, que es la estructura interior y el retablo mayor. Estas cúpulas aparecen en una acuarela para una emisión de Navidad del año de 1993. Como pueden observar, cúpula sobre tambor con su linternón, los nervios que sostienen toda la estructura. Ahí se puede observar. Este es el pliego de los sellos. Son 30 sellos en este pliego. Y aquí aparece en el sobre de primer día. En esta parte de acá. Esto es una serie de Navidad 1993. Ok. Terminando la dinastía de la Casa de los Habsburgo o Casa de los Austria, viene de la dinastía de los Borbones.
Esta dinastía se identificó más con la arquitectura militar de Honduras y con la alcaldía mayor de Tegucigalpa. Vamos, está Fernando VI, Carlos III, Carlos IV y Fernando VII, con el cual el último rey que dominó, pues, lo que es el área de Centroamérica. Es el escudo real de la familia de los Borbones. Y voy a comenzar con el rey Fernando VI, que reinó de 1746 a 1759. Él aprobó el proyecto para la realización y construcción de la fortaleza de San Fernando de Omoa. Este es un sello, una postal, con su sello postal. Acá se puede ver. En este sello aparece la fortaleza de San Fernando de Omoa, cuya planta es triangular. Fue emitida el 15 de septiembre de 1939. Y aquí se puede apreciar en este matasello. Pero claro, esto me toca en otra conferencia, porque ya es arquitectura militar, y lo que estamos viendo ahora es arquitectura religiosa, civil y doméstica. Así que voy a comenzar con la historia de Tegucigalpa. Según datos históricos, los orígenes datan del año 1560. Pues surge como un pequeño poblado con casas dispersas construidas por mineros en las faldas de las montañas cerca de las minas. Y con los años unieron sus viviendas a través de senderos. El documento que hace referencia a esa ciudad data de 1578 y es cuando la audiencia nombra a don Juan de la Cueva. Hay que recordar que don Juan de la Cueva fue el fundador de la ciudad de Choluteca, como el primer alcalde mayor. Y la fecha es del 29 de septiembre de 1571, en honor a San Miguel Arcángel, ya que los conquistadores españoles por costumbre nombraban el caserío o poblado en honor al santo, ¿verdad?, de que celebraba en ese día. Su urbanismo en esa época era de solo cuatro avenidas en torno a la Plaza Mayor, que eran la Avenida del Cabildo, la de San Francisco, la de Estación o de la Amargura y la Ronda, y 10 calles transversales trazadas de forma irregular. En 1598 se nombra como alcalde mayor de Tegucigalpa al capitán Joan Lobato, el cual realizó muchos proyectos urbanísticos a lo que fue al Real de Minas, como ser la reedificación del Cabildo, con aleros, pilares y corredores. La dimensión de la Plaza Mayor tenía 300 pies de largo por 200 pies de ancho, y enfrente estaba la parroquia. Su primer templo empieza a construirse en el año de 1592, y es la iglesia de San Francisco de la Orden de los Franciscanos, junto con el convento de San Diego de la Orden que había dicho anteriormente. La técnica de construcción utilizada en aquella época eran las paredes de adobe. Títulos que ha recibido Tegucigalpa. Como un primer registro, en el año de 1536 hay presencia indígena. Luego, ya aparece en la década de los años 1560, un poblado o caserío. El primer título a obtener es el Real de Minas de San Miguel de Heredia de Tegucigalpa, el 29 de septiembre de 1578. Título concedido por el rey Felipe II y la audiencia nombra a don Juan de la Cueva como el primer alcalde mayor. Luego, el título de la Villa de San Miguel de Heredia de Tegucigalpa, el 17 de julio de 1778, otorgado por el rey Carlos III,
siendo su alcalde mayor don Luis de Rivera. El título de ciudad fue posterior a la independencia, fue el 11 de diciembre de 1821, mediante acuerdo de la Junta Consultiva de Guatemala. Distrito Federal fue el título que se le dio de 1824 a 1839, ya que fue capital de los entonces estados conformados en una sola nación, El Salvador, Guatemala y Honduras. Capital, 30 de octubre de 1880, siendo presidente de Honduras el doctor Marco Aurelio Soto. Y por último, y que es el título que lleva actual, tanto el de capital como distrito central, el 30 de enero de 1937, durante el periodo presidencial de don Tiburcio Carías Sandino. ¿Por qué distrito central? Porque hay dos municipios que unen y forman la capital de Honduras, Tegucigalpa y Comayagüela. Aquí vemos una imagen de San Miguel Arcángel, que está ubicada en el retablo mayor de la catedral y que es obra del escultor Vicente Gálvez, un escultor de Guatemala y de la escuela antigüeña. Ok, Francisco Morazán está en la parte central, esto que está en rojo. Aquí podemos ver la división política de los municipios que conforman el departamento de Francisco Morazán, y aquí está Tegucigalpa, lo que es el distrito central y la capital de Honduras. Este es un sello conmemorativo a los departamentos de Honduras. Aquí aparece el monumento republicano a Francisco Morazán, el Parque La Concordia, el obelisco, que es un monumento republicano en honor al centenario de independencia de Centroamérica, aparece el Estadio Nacional, y aquí está la Catedral de Tegucigalpa. Esta imagen corresponde en la actualidad a lo que es el Centro Histórico de Tegucigalpa. Este es el río que separa Tegucigalpa con Comayagüela. Aquí, esta es una hoja souvenir que salió en el año de 1978, en ocasión de los 400 años de fundación de la ciudad de Tegucigalpa. Aquí se puede apreciar lo que es el centro histórico, los puentes que unen Tegucigalpa con Comayagüela, el río Choluteca y la parte donde ha crecido la ciudad. Claro, ha crecido más porque esto es del año 1978 y el día de hoy es un desorden. Aquí se puede apreciar el rey Carlos III, que influyó mucho en Tegucigalpa. ¿Por qué? Porque él concedió el escudo de la ciudad cuando fue declarada villa. Este es el original, ¿verdad? El documento original donde concede el escudo a la villa de San Miguel de Heredia de Tegucigalpa por el rey Carlos III. Aquí aparece en un sello emitido el 15 de octubre de 1946 el escudo de Tegucigalpa. La verdad que no ha cambiado en absoluto. Este es un sobre primer día del mismo año de 1946, donde aparecen los escudos de diferentes ciudades de Honduras, el escudo del país, y aquí está el escudo de Tegucigalpa. Se puede observar que no tiene la corona de los Habsburgo, como los escudos de las demás ciudades. Eso fue ya una implementación por parte de la Casa Borbónica. Este es un sello postal donde aparece
el escudo de Tegucigalpa, y aquí también, en este extremo derecho. Así luce el escudo actual de Tegucigalpa. Y este sello a color aparece en una emisión del año 2017. Aquí se puede apreciar el mapa de la jurisdicción de la Vía de San Miguel del año 1773, siendo alcalde mayor don Antonio Josep Avilés. Este es un mapa urbano de la ciudad de Tegucigalpa, que data del siglo XVII. Aquí se puede apreciar la plaza central, la parroquia donde está la actual catedral de Tegucigalpa, el cabildo municipal, las cárceles reales. Este es un antiguo plano del siglo XVIII que muestra la distribución de espacios y funciones del cabildo municipal de la Vía de San Miguel. Aquí está la sala capitular, las cárceles reales y otras dependencias que tenía el edificio. En una serie emitida en el año de 1988 aparece un sello que muestra una marca prefilatélica que dice Tegucigalpa, que fue realizada o hecha en el año de 1789, esta marca prefilatélica. En esa época era Carlos IV, rey de España, ¿verdad?, quien mandó elaborar ese sello. Ahora, entre los edificios más importantes está la Casa de los Rescates o del Cuño, que data de 1780, durante el reinado de Carlos III. Es un edificio que es de una manzana de forma rectangular, que fue comprado, este terreno fue comprado don Francisco Borjas para el diseño de un edificio de grandes secciones y que tiene cuatro corredores con 20 columnas ochavadas de madera que descansan en magníficos pasos de piedra rosada, finamente labrados y rematan en base, formando arcos lobulados. Todo el edificio de la Casa de Rescate de Tegucigalpa, por el desnivel del terreno, fue construido en particular en la esquina occidental, con dos niveles diferentes y un sótano, con puertas y las ventanas y el zócalo fueron talladas en cantera o piedra rosada. Desgraciadamente, por disposición del entonces presidente Tiburcio Carías, él mandó a eliminar todos los balcones que daban a la calle porque, según él, incomodaban y hacían peligrar el paso de los peatones. Se suprimieron todos los alfices del frente de la casa, perdiendo de esta manera parte de su barroquismo por los contrastes de luces y sombras que daban a la fachada. Esto es la actual Casa de los Rescates. Así luce en la actualidad. Actualmente es la Biblioteca Nacional. Anteriormente funcionó como cuartel militar y como tipografía nacional. Este es el zócalo y los marcos de las puertas y las ventanas están hechas en piedra rosada, de planta rectangular y con patio interno. Aquí se puede apreciar las bases de piedra rosada, sus columnas de madera, sus aleros, ¿verdad?, en los corredores amplios. Vamos a hablar de la iglesia de San Francisco, que es la primera iglesia del Real de Minas, que comenzó su construcción en el año 1592 y terminó en el año 1594. Ahí está la iglesia con una torre del campanario y está el convento de San Diego. Actualmente
En este convento alberga lo que es el Museo de Historia Militar. Aquí se aprecia ya la iglesia de San Francisco, una iglesia con fachada sencilla, limpia, tiene dos pilastras en sus laterales, la ventana octogonal del coro, su arco de medio punto para el acceso principal y la torre del campanar. El remate es totalmente triangular. Este es el interior de la iglesia. Este es el arco toral, que al fondo se puede apreciar lo que es el retablo mayor. Aquí más o menos se aprecia lo que es el techo de madera estilo mudéjar. Un aspecto más cercano de lo que es el retablo mayor de esta iglesia. La iglesia y convento de Nuestra Señora de la Merced, que data del finales del siglo XVI. Esta es la iglesia y este es el convento. Aquí se puede apreciar la espadaña, el campanario, el arco de medio punto, la ventana del coro, la ventana octogonal. Y aquí está lo que es el convento, que actualmente alberga lo que es la Galería Nacional de Arte. Y anteriormente funcionó la Universidad Nacional Autónoma. El interior es de una sola nave, con sus retablos laterales, su retablo mayor, el arco toral o arco de medio punto, que separa esta nave con con el retablo. Aquí se puede ver más de cerca el retablo mayor. Y esta es una imagen de los Viernes Santos, de la cual sale una hermandad, la Hermandad del Cristo de las Angustias, que sale a procesionar por las calles del centro histórico de Tegucigalpa. Aquí aparece un grabado de la Iglesia de la Merced, Iglesia y Convento de la Merced, en la serie de los 400 años de fundación de Tegucigalpa. Ahora voy a hablar de la Catedral de San Miguel Arcángel, que fue diseñada por el arquitecto José Gregorio Nacianzino Quirós, un arquitecto de Antigua Guatemala, y que terminó en 1775. Tal como les había prometido, aquí hay tres iglesias: la Iglesia Catedral, la iglesia San Francisco que vimos, aquí está su torre de campanario, la casa del gobernador, que en la actualidad ya no existe, y esta es la fachada de la iglesia de la Limpia Concepción, que fue destruida en un incendio y ya en la actualidad ya no existe esta iglesia. Aquí vemos otro grabado de la Catedral de Tegucigalpa. Creo que más bien es de mediados del siglo XIX. Esta es una foto antigua, en blanco y negro, de finales del siglo XIX. Y así luce en la actualidad la catedral. Tiene dos cuerpos, su remate final mixtilíneo, con su reloj, sus dos torres campanarios y las pilastras que conforman la catedral son pilastras almohadilladas, que son típicas pilastras que se pueden apreciar también en las diferentes iglesias de Antigua Guatemala. El arco de medio punto con su marco de piedra o cantera rosada. El interior se puede observar
El retablo mayor, obra de Vicente Gálvez, todo esto fue obra del escultor antigüeño Vicente Gálvez, consta de dos cuerpos, tres calles, más un remate, y está dedicada a San Miguel Arcángel. Aquí se puede apreciar, y están los otros arcángeles que acompañan a San Miguel, más la imagen de la Virgen María, y una pintura en el remate de la Santísima Trinidad. La catedral, de una sola nave, su altar mayor, bóveda de cañón, las pechinas que sostienen la cúpula están pintadas. Y aparece un sello de la catedral en una serie emitida en el año de 1942. También en la serie de los 400 años de fundación de Tegucigalpa aparece este grabado que le enseñé anteriormente y cómo lucía la catedral en esa época. En una serie del año 2002 aparece aquí la catedral, la fachada, en este sello de 10, grande de 1065 y en este pequeño. Aquí se aprecia más de cerca la catedral de Tegucigalpa. Esto fue el año 2002. La catedral no había sido restaurada aún. Y en este sello de 1.40. También aparece en esta serie emitida en el año 2017. En estos dos sellos, la parte lateral, y aparece la cúpula sobre tambor. Aquí se puede apreciar la avenida Cervantes. Está la parte lateral, la bóveda de cañón de la nave central, la cúpula sobre tambor y el internón de la catedral. Este es el muro perimetral. Y estas son alfombras de aserrín. Se decora toda la avenida Cervantes con alfombras de aserrín cuando hay procesiones durante la Semana Santa. Aparece en este sobre de primer día conmemorativo a la visita de su santidad Juan Pablo II. Aquí aparece una contramarca del año 1983. Y aquí aparece otra contramarca, bueno, en este sobre primer día de Exilón 86. Y aparece la contramarca del Mundial de México 1986, que dice Argentina campeón, subcampeón Alemania. La iglesia de Santa María de los Dolores. A principios del siglo XVIII, en 1710, se sabe que la iglesia de Nuestra Señora de los Dolores era una pequeña ermita rústica y humilde con campana ubicada en una comunidad solo para mulatos, artesanos pardos y descendientes de africanos. Todos ellos esclavos ubicados en Río Abajo, en la actualidad hoy se llama Barrio Abajo, y empieza la construcción de esta iglesia en el año de 1732, finalizando el 17 de marzo de 1815. En esa época en la plaza de esta iglesia se instalaban los mercados provisionales al aire libre. El diseño de su fachada se le atribuye al arquitecto chamelteco Juan Nepomuceno Cacho. Su estilo de barroco americano con influencia indígena. Tiene dos cuerpos con remate final y dos esbeltas torres de campanario en su lateral. Sus imágenes son de losa o cerámica vidriada aplicada directamente al muro. No son esculturas en su totalidad, sino relieves policromados. Es importante mencionar que tanto el primer y segundo cuerpo tienen pilastras que contienen
seis elementos simétricos dándole un aspecto dinámico. El historiador español Diego Angulo Íñiguez llamó este tipo de pilastra o apoyatura como estrangulado y es considerado como una derivación de la pilastra estípite. Aquí se puede ver una foto en blanco y negro de finales del siglo XIX. Este es el mercado provisional y la fachada de la iglesia de los Dolores. Otra imagen, blanco y negro, de principios del siglo XX. Esta es una imagen de cómo luce en la actualidad. Aquí se puede apreciar los dos cuerpos, el remate final, las dos torres de campanario, esbeltas y angostas y altas. Y esto es lo que dice Angulo, las pilastras estípites. Nada más que esta pilastra es pilastra estrangulada. Se puede apreciar el interior de la iglesia, la nave central, dos naves laterales, el retablo mayor, su cúpula. Está separada con arcos rebajados y pilastras cuadradas. En esta imagen se puede apreciar la iglesia y su plaza. Y aquí un monumento a San Miguel Arcángel con su fuente, ¿verdad? Y a este lado está el mercado de los Dolores. En este sello postal aparece la iglesia de los Dolores, emitida el 10 de enero de 1935. Como se puede observar, su fachada no cambia, pero antes su cubierta era a dos aguas y de teja. Aquí, este es de un sello postal emitido en el año 2017, donde aparece la fachada de la iglesia. Aquí, en esta imagen, aparece la cúpula, que la cúpula fue construida junto con su bóveda y las naves laterales a mediados de los años 40 del siglo XX. Museo Casa Morazán. Esta es la casa donde nació el héroe de Honduras y de Centroamérica, que luchó por la unidad centroamericana. Otra parte de la casa, este es el arco de medio punto que da acceso al museo. Claro, la fachada es una fachada republicana. La fachada fue transformada a finales del siglo XIX. Es el interior con su patio interno y que alberga la casa, el Museo Casa Morazán. Otra parte del interior del museo. Y en este sello, emitido en 1942, aquí está la verdadera casa, una casa criolla con su cubierta de cuatro aguas, de tejas y su alero. Sencilla. Y así es como luce ahora, tal como aparece en este sello postal. Aquí en pliego, grupo de sellos. Y aparece, aquí está el sobre el primer día, donde aparece el sello de la casa donde nació Morazán y que fue conmemorativa al centenario de la Biblioteca y Archivo Nacional, y que en esa casa albergó la biblioteca. El Puente Mayol, que este año ya cumplió sus 200 años, fue la última obra del Imperio Español en Honduras, y unió, bueno, en la actualidad une lo que es
la vía San Miguel con el pueblo de indios de Comayagüela, proyecto que comenzó a construirse en 1816 siendo alcalde mayor don Simón Gutiérrez. Pero al año siguiente, en 1817, cayeron fuertes aguaceros que destruyeron la paz con la cual se estaban construyendo y se llevó todos los materiales de construcción. Lo cual provocó fuertes pérdidas económicas en aquella época. En 1818, don Narciso Mayol mandó a realizar un estudio para la construcción de este puente. Proyecto que lo realizó el arquitecto José María Rojas, pero después de examinar los bosquejos y planos del puente no le agradó, así que tuvo que continuar con los servicios profesionales de los arquitectos don Juan Bautista Jaurévi y Juan Benito Quiñones, el cual realizaron los planos del proyecto y fueron aprobados y se contrató al maestro de obras don Miguel Rafael Valladares. En la construcción de este puente, la mayoría de los peones eran indios originarios de Comayagüela. Esta obra se concluyó en junio de 1821, mismo año en que falleció el alcalde Mayol, y esa es la razón por la cual lleva el apellido del último alcalde español. El explorador norteamericano William Wells, en su libro publicado en 1857, describe al Puente Mayol como una construcción sólida de arquitectura puramente española, con 10 arcos y construida con piedra de arenisca. Ok, este es un antiguo retrato de don Narciso Mayol, un abogado valenciano, y que fue alcalde de Totonicapán, en Guatemala. Aquí aparece su firma en algunos documentos que él firmó y que en la actualidad pues está, existe. Cuando don Narciso Mayol fue alcalde, estuvo de alcalde, contrató a don Dionisio de Herrera, también un prócer de Honduras y de Centroamérica, y que fue secretario de la alcaldía de Tegucigalpa. Aquí se puede apreciar en este sello de Costa Rica a José Silo del Valle, ya hablé de él, y aquí está un retrato de Dionisio de Herrera. Don Dionisio de Herrera fue el que redactó la primera constitución de Honduras y fue redactada en la ciudad de Comayagua, siendo él jefe de Estado de Honduras. Y fue redactada en el año de 1825. Esto se encuentra en el Museo del Banco Central de Honduras. Además de ser jefe de Estado, fue jefe de Honduras. Jefe de Estado de Honduras fue jefe de Estado de Nicaragua y fue jefe de Estado, perdón, de El Salvador. También don Narciso Mayol contrató a Francisco Morazán y fue defensor de oficio en procesos civiles y criminales. En ese periodo de don Narciso Mayol, quien era rey fue Fernando VII, que reinó de 1808 a 1833. Este es un antiguo grabado del Puente Mayol, un grabado del siglo XIX. Esta es una antigua foto de principios, no, creo que de finales del siglo XIX. Aquí está el puente que une la vía de Tegucigalpa con el pueblo de indios de Comayagua. Esta es una postal de principios del siglo XX. Aquí muestra el Puente Mayol. Y cómo luce al día de hoy en la actualidad. Y aquí se puede apreciar lo que es
coma y abuela. El Puente Mayol aparece en una serie emitida el 10 de enero de 1935. Aquí está el Puente Mayol y la antigua casa presidencial, obra del arquitecto Augusto Bressani, del PIDES del periodo republicano. Y también aparece en esta antigua foto, ¿verdad?, el puente, y cómo era en el año de 1978. Al igual aparece el escudo de la ciudad de Tegucigalpa. Hay un pueblito muy turístico, muy famoso, el pueblo de Valle de Ángeles. Aparece esta iglesia, sencilla, bonita, pequeña. Este es el exterior. Esta es la nave central, su techo mudéjar. Y aparece en este sobre primer día la iglesia de Valle de Ángeles. En una serie de turística de los lugares turísticos de Honduras. Aquí puede apreciar bien la imagen actual. La nave central. Esta serie se emitió en 1986 y aquí aparece esta iglesia. También en otro pueblo, ubicado siempre en el mismo departamento de Francisco Morazán y ubicado a 40 minutos de Tegucigalpa, está la iglesia de San Juan Bautista en Ojojona. Todos estos, Valle de Ángeles y Ojojona y otros pueblos, fueron pueblos mineros, antiguos enclaves mineros. Aparece la iglesia de un solo cuerpo, con arco de medio punto, dos torres campanarios y su remate triangular. El interior de esta iglesia está el retablo, el arco toral, muy característico de todas las iglesias, y el techo mudéjar. La iglesia de San Juan de Ojojona aparece en esta emisión del 26 de abril de 2016. En conclusión, ya para terminar, en Honduras las autoridades del gobierno no han hecho nada para documentar, catalogar el arte religioso del barroco, lo cual representa un importante tesoro o herencia cultural que nosotros mismos lo desconocemos y que las autoridades nacionales deben ser las encargadas de velar y estimular por nuestro patrimonio cultural. La extracción de minerales, como ser oro y plata, se localizó geográficamente en el centro y sur del país. O sea, la explotación minera también contribuyó en lo económico para la construcción de magníficas obras arquitectónicas, tanto eclesiásticas como civiles. Todo el arte de los siglos XVI al XVIII es un arte mestizo representado en la arquitectura, que aun cuando copiaban los europeos, imponían impronta local, lo cual desarrolló un arte muy peculiar que es parecido a la arquitectura guatemalteca. Y en el año de 1821, Centroamérica se independiza de España. Y en 1829 se da la confiscación de los bienes de la iglesia. Por lo tanto, arquitectos, escultores, pintores, plateros y artesanos pierden su mejor clientela. Pues la iglesia se queda sin fondos y los particulares usan el poco dinero para la compra de armamento y mantener la contienda política. Aquí están las referencias bibliográficas y termino con esta imagen de San Miguel, ¿verdad?, que está ubicada en el Museo de Arte Religioso de Comayagua.
Gracias, Ricardo. Un completo recorrido principalmente por los templos católicos de Honduras y algunos otros lugares en el país. ¿Alguna Muchas consulta? gracias. Sí. Dígame. No, tengo que iba a consultar si había alguna consulta para vos por parte de los presentes. Bueno, yo tengo un comentario. Primero, Ricardo, felicidades. Sí, perfecto. Muy extensa tu investigación. Se nota que es un tema que lo has estudiado bastante. Quería hacer un aporte de dos de las imágenes o de los monumentos que nos mostraste hoy, que es el monumento a la Constitución de Cádiz y a la alcaldía en la ciudad de Comayagua, que pronto estarán en estampillas. Muy pronto esperemos ya tener esas emisiones listas, pero esas son dos construcciones que prontamente estarán ya en la emisión postal. Eso es un anuncio que es bueno darlo, y espero que sea el agrado de todos ustedes una vez que las estampillas ya estén emitidas. Son en acuarela, si no me equivoco, y que sé que les van a gustar a todos. Así es. Claro, son cuatro centros los que expliqué yo, lo que enseñé. Hay más ciudades coloniales, pero claro, no me daba el tiempo, ni tampoco han salido en sellos postales. Pero vaya, estoy preparando otra conferencia que va a ser sobre la arquitectura militar en Honduras, cómo ser la fortaleza de San Fernando de Omova y la fortaleza de Santa Bárbara en Trujillo. Entonces, ya sería otra conferencia. Y estos cuatro centros, lo que es Comayagua, Gracias, Choluteca y Tegucigalpa, digamos que son los cuatro centros más importantes en arquitectura y escultura del país. Hay otros centros más importantes como ser Copán, Juticalpa, Olancho, La Paz, Intibucá. Tiene sus iglesias, tiene su arquitectura civil, tiene su arquitectura doméstica, son muy importantes, pero claro, no ha salido en sellos postales, ¿verdad? Eso es lo malo. Si hubiera salido en sellos postales, las iglesias de cada ciudad hubiera extendido una semana. En partes, como el amigo de San Pedro. Ah, así es. Sí. ¿Alguna consulta más para Ricardo? Ahí veo a Heinz. Heinz, adelante. Sí, muchas gracias, Ricardo. La verdad es que la extensa disertación fue muy interesante y muestra que hay una impronta española fortísima, no solo en Centroamérica, sino que en toda la América en la cual ellos estuvieron presentes. Y los elementos se van mostrando en diversas partes, claro, van incorporando algo de lo local, sin duda, pero en general son muy similares, ¿ya? Así Y es. bueno, la iglesia era efectivamente uno de los clientes importantes, o la más importante, sin duda, en aquella época, porque las órdenes, distintas órdenes eclesiásticas españolas que llegaron a América, llegaron a muchas partes, digamos, no solo en un lugar, sino que se distribuyeron en todo el continente. Y en todas partes fueron edificando sus iglesias, sus catedrales, sus conventos, todas sus instalaciones, ¿no es cierto? Seminarios, etcétera. Muy, muy interesante. Y Así es. en algunas partes es notable, digamos, al incorporar situaciones locales, los pilares, por ejemplo, se hacen esbeltos,
porque ocupan madera que sale obviamente de troncos de árboles. Por lo tanto, ya no son los pilares gruesos o macizos, digamos. Y especialmente en naves laterales, por ejemplo, ¿no? Entonces, es interesante. Gracias, Así gracias, es. Ricardo. Bueno, lo que te quiero comentar, sí, fue construido por un mano de obra local y la mayoría de los arquitectos y artistas provenían de la antigua España. Guatemala, porque era la capitanía general del reino de Guatemala, que era toda Centroamérica, ¿verdad? Entonces de ahí provenían la mayoría de los arquitectos, la mayoría de los pintores, la mayoría de los plateros. Y ya la mano, digamos, los arquitectos o artistas, ya a nivel local, a nivel de Honduras, de Tegucigalpa, de cada ciudad, ya aparecen finales del siglo XVIII, principios del siglo XIX. ¿Y por qué? Porque los sacerdotes les enseñan a pintar, les enseñan a dibujar, les enseñan las técnicas de albañilería. Claro, digamos, Comayagua y Gracias fueron ciudades que tuvieron más obras arquitectónicas, pero lastimosamente fueron destruidas por varios terremotos. Como dije yo anteriormente, Gracias, la ciudad de Gracias, quedó opacada porque el terremoto destruyó la ciudad. Y en ese instante, Antigua Guatemala y Comayagua eran las ciudades que estaban creciendo arquitectónicamente y creciendo en población. Entonces, ¿cómo se llama? Esto es lo que ha sucedido. Y ahí aparece en las pruebas. Eso aparece en los grabados que yo les enseño. Diego, dale. Bueno, Ricardo, antes que nada, felicitarte, muy bueno. Más allá también de la parte arquitectónica, también es como una introducción al turismo que te dan ganas de ir y visitar y conocer todos esos lugares realmente. La pregunta que tengo para hacerte es si sobre todo las ciudades grandes como en Comayagua, debido a las distintas órdenes que habían distintas iglesias relativamente cerca una de otra, ¿habían túneles entre esas iglesias o no? Porque yo he Que yo visto que, sepa, por ejemplo, en distintas ciudades de América Latina, sobre todo en Ecuador, habían túneles. bueno, que yo sepa, en Comayagua no hay Hola, hola. túneles. ¿Escuchan? Sí, te escuchamos, Sí. Ricardo. Sí, ok. Sí, ahí te escucho. Ok. En Comayagua no hay pruebas de que hayan túneles de comunicación con otras, de una iglesia a otra. Pero sí hay túneles en Tegucigalpa. Hay un túnel que da de la catedral a la iglesia de la Merced. Hay otro túnel que da de la catedral a la iglesia San Francisco. Y había un túnel que comunicaba a la iglesia de la Limpia, a la iglesia de la Inmaculada Concepción, que se destruyó en un terremoto. Esos túneles sí están, pero no están abiertas a personas, solamente para empleados y personal del Instituto Hondureño de Antropología e Historia. Nada más. Bien. Pero sí, Tegucigalpa sí tiene túneles. Ajá. Comayagua, Gracias y Choluteca no tiene túneles. Me imaginé que por la antigüedad iba a ser más factible que estuviera Comayagua que Tegucigalpa, pero bueno. Ah, lo que pasa es que Tegucigalpa, como era un pueblo minero, Claro. entonces a través de los túneles transportaban toda la plata que provenía de la cercanía de los pueblos mineros también, y tanto de Tegucigalpa, y que iban a la casa de los rescates, que está cerca de la catedral. Bien. Por eso. Incluso te puedo decir que esos túneles fueron utilizados
por los militares en la Guerra Civil de Honduras, que empezó de 1919 a 1924. Es decir, fueron utilizados. Y además de que los antiguos conventos a principios del siglo XX eran cuarteles militares. Entonces, utilizaban los túneles para otros usos. Claro. Bien, muchas gracias. De nada. ¿Alguna otra consulta para Ricardo? Yerko. Ricardo, muy extensa tu presentación y muy interesante, y concuerdo un poquito con lo que te planteó Heinz. De hecho, en tu lámina 136, cuando muestras una fortaleza, se asemeja mucho a una que tenemos nosotros acá en Valdivia, en Corral. Muy, muy similar. Era para mí, por lo menos, era ver una foto de Corral. Y bastante interesante. ¿La minería todavía se mantiene vigente o ya cesó la explotación en Honduras? Hay poca actividad minera, no mucha. Además, la actividad minera no se hace actualmente con la tecnología actual, sino que es una tecnología muy antigua, muy vieja, y la verdad que ha bajado mucho lo que es la actividad minera acá en Honduras. Sí, me puedo Hay abocar un algunas poco. minas, Ah, no, sí, dale. hay algunas minas que están funcionando en el departamento de Choluteca, y creo que está, no sé si habrán cerrado el Rosario. No, sí, ya sabes. Ah, bueno. Sí, y la otra pregunta es en que en tu lámina 109 habían unos sellos bien interesantes que no alcancé a ver porque la pasaste rápido. Oh, perdón. Sí. Lámina 109. 109. Sí. Sí. ¿Lo tiene, Mauricio? Si lo compartes tú, no es fácil. Ponla después solo 109, enter, una vez que compartes y te manda de un solo a la 109. Voy a ver. Si no, después la pueden subir al grupo WhatsApp, ahí Mauricio, si es que no se Ok, puede. perfecto. Ah, Vamos bueno. a intentar. Okay. Si no, ahí la subo ya. Jesús, mientras tanto, la palabra es tuya. Jesús, la palabra es tuya. Está en mute ya. Sí, buenas noches. Buenas noches. He compartido por WhatsApp las imágenes que tomé en el recorrido por el estado Falcón acá en Venezuela, año 2011, de las iglesias del estado Falcón, para precisamente pueden observar lo que dice el amigo Heinz, la similitud, pues, de la arquitectura a lo largo de nuestra América. Y bueno, solamente decir que aquí en Venezuela le llamamos tostones a una especie de hojuelas hechas de plátano, no son fritas. Eso es todo. Okay, ¿alguien con alguna otra consulta para Ricardo? Bueno, no habiendo ninguna manito levantada, muchísimas gracias, Ricardo, ¿cómo se llama? Por la conferencia del día de hoy. Y cuando tengas la próxima de edificaciones militares, con mucho gusto la programamos. Y el día de mañana.